Desde el COVID, desde que era un niño, siempre quise ser un criminal. Si pudiera haberlo metido en mi oreja. El libro que habría puesto, quiero ser un criminal. Las cosas han cambiado. Hoy en día, tienes que encontrar alguna forma de engañar al sistema. Mi nombre es Raymond Trapani, director de operaciones de Century Tech. Nuestra propuesta al mundo fue que íbamos a crear una tarjeta de débito donde podrías gastar tu criptomoneda en tiempo real. Es dinero electrónico, algo sobre los bitcoins es muy bueno. Estaba totalmente centrado en la tecnología. Era como, mira esto, tiene sentido. Solo ver algo volverse extremadamente valioso. Es como una toneladas de dinero comienzan a inundar en 100.000, otro 100.000. Probablemente fue lo más emocionante que he experimentado. Vida, no sabíamos nada sobre este negocio, pero no importaba en absoluto. Era demasiado fácil. Visa simplemente dice que esta empresa, Centra, no tiene permiso para emitir una tarjeta con Visa en ella. Conozco detalles sobre eso. No puedo darte respuestas directas sobre eso. Simplemente no tenía sentido. Las cosas parecían extrañas. No tiene nada. Entonces, todo el asunto ahora es hacerse lo más legítimo posible. Era muy sospechoso. Empecé a notar que las cosas estaban cambiando en su sitio web. Las fotos ni siquiera parecían reales. Investigué a los fundadores. Wow. El CEO es en realidad el abuelo de Raymond. Había un aspecto de Centra que era realmente descarado. No somos una estafa en absoluto. Nadie dice eso a menos que sea realmente una estafa. Esta compañía acaba de graduarse al siguiente nivel. Empezaron a tomar medidas para intentar ocultar cosas. El dinero empezó a salir de las cuentas. Alguien necesita descubrir qué demonios está pasando aquí. Se tomó una pérdida considerable. Obviamente sabes algo no estaba dando bien. Dando un dedo medio al FBI. Es un verdadero... Rayos, paz, fuera. Quería... Este tipo es un estafador.